empresa mexicana de Monterrey. Usamos capital local, pero más bien nosotros los retos que tenemos son en el aspecto de infraestructura, porque ahorita México está viviendo con las no reformas en el sector energético. Estamos batallando para llegar al nivel necesario de la capacidad de energía. Estamos con una crisis de agua, estamos con infraestructura deficiente, venimos cargando con décadas de atrasos en infraestructura. Entonces, como desarrollador, el reto de nosotros es realmente equipar de una forma profesional y pensado en el largo plazo, de equipar nuestras propiedades de forma que sean buenos captores para nuestros usuarios finales, para desarrolladores que quieran venir a hacer parques industriales. Entonces, ese es el reto. Ahorita en México es balancear lo que no nos da el gobierno y lo que sí tenemos que dar como desarrolladores. Y es una responsabilidad propia. Además de cuidar el cómo respondemos a las necesidades ambientales, que no, tampoco está haciendo el gobierno, es una responsabilidad que tenemos los propios desarrolladores y hay que tomar esa responsabilidad.